legal para que todo se aclare, que él no tiene que ver con eso, y que no es como dice esa persona que me lo están acusando, que es un delincuente, un ladrón. Él no es ningún delincuente, y quiero que busquen los otros del problema, que la mano es el que estaba. Es un problema de 3 o de 4, y ellos nada más se enfocaron en el mío. Tienen que buscarlo a todos para que todo se aclare, y el que sea que pague. ¿Qué fue lo que pasó en realidad esa noche? ¿Su hijo no le ha manifestado en qué realidad pasó? No, ellos tuvieron un problema hace como 4 fines de semana. Se fajaron en un barrio que le dicen el Barrio Azul, a la trompada. Entonces, ese día que pasó ese hecho, el tigre se andaba atrás de mi hijo con una pistola, buscándolo, de que el Gregory andaba atrás de él. Entonces, después que pasó como una hora, le tiraron unos cuantos tiros atrás de él en el sector donde yo vivo. Como a la hora vuelve y pasa con 2 más, es un motor, y de que me vieron mi hijo, me le dispararon. No sé decir exactamente cómo fue la cosa porque no me encontraba, pero lo que yo he sabido. Entonces, si mi hijo es inocente, no quiero que pague lo que no hizo. Ahora, si lo hizo, que lo pague.